de turista para Estados Unidos, requisitos, proceso, preguntas en la embajada, dudas y mitos comunes acerca de la visa de turista y mi experiencia solicitando una visa de turista para Estados Unidos por mí misma es lo que veremos en este video. Bienvenidos. Con este tipo de visa podemos hacer actividades de turismo y ciertas actividades de negocios. Los requisitos para este tipo de visa es demostrar que tienes lazos a tu país de origen, demostrar que puedes costear tus gastos mientras estás en Estados Unidos bajo este tipo de visa, tener un pasaporte vigente, fotos en el formato que solicita la embajada, en el sistema de la página web está toda la descripción acerca de las fotos, llenar el formulario DS-160 en la página web, es un formulario en el cual ustedes van a detallar toda su información personal y toda la información que la embajada solicita para solicitar este tipo de visa y bueno, cualquier visado. Hay que tener en cuenta que este formulario está en inglés y si es que ustedes no saben inglés, sería la mejor opción que ustedes pidan ayuda a una persona que sabe el idioma para que ustedes puedan llenar este formulario correctamente. Otro requisito es cancelar el valor de $160 en la embajada que corresponde a la tarifa de agendamiento de su cita para su entrevista en la embajada. El proceso para solicitar cualquier visa para Estados Unidos es 100% en línea. Todo el proceso de documento, agendamiento de cita y todo, absolutamente todo este proceso se lo realiza 100% a través de la página web de la embajada. Lo primero que ustedes necesitan hacer es llenar el formulario DS-160, que lo pueden encontrar en la página que les estaré indicando en la pantalla. Es un formulario en el cual la embajada solicita información a cada postulante de visa con información personal, datos, dirección, a dónde van a viajar, el tipo de visa que están solicitando, etcétera. Toda la información que la embajada necesita saber de cada aplicante. Como lo mencioné previamente, este formulario está 100% en inglés, así que si ustedes no saben inglés, sí les sugiero que busquen ayuda de alguien que conoce el idioma que les ayude o les guíe para que ustedes puedan llenar este formulario correctamente. Algo trascendental en lo que se refiere a este formulario es que se necesita que ustedes llenen con total honestidad, 100% la verdad, porque cuando llegue el momento de su entrevista, los oficiales consulares revisarán la información que ustedes proporcionaron y por ese motivo es muy importante que ustedes coloquen la verdad. Cuando yo me iba a presentar a mi entrevista para mi visa de turista, había visto muchos videos que decían que la información que uno se llenaba en el formulario DS-160 era la misma que uno se debía proveer cuando uno se presentaba a la embajada. Y sí, tiene mucho sentido, pero eso era cuando se agendaba una cita y le daban para una o dos semanas después, porque obviamente la información coincidía. Pero actualmente, en este momento, ustedes tienen que utilizar el sentido común. Cuando nosotros agendamos cita en este momento, por lo menos en Ecuador, en Colombia, en Perú, las citas las están dando después de meses, 6, 8 meses, en muchos casos después de un año. Entonces la información que ustedes colocaron en su formulario DS-160 se va a modificar un poco. Puede ser que cuando ustedes empezaron a solicitar la visa, no tenían hijos, no sabían que estaban embarazadas o tal vez se casaron después de un mes, etcétera. Entonces es muy importante que ustedes, a pesar de que ese formulario tiene que constar netamente la verdad, pero también utilicen sentido común. Para llenar este formulario DS-160, la página les va a indicar un código que pertenece a este formulario y este código es el que ustedes necesitarán para el siguiente paso. Después de que ustedes hayan llenado el formulario DS-160 en la página correspondiente, ustedes tendrán que dirigirse a la página de la embajada y ahí van a tener que crearse una cuenta de usuario. En esta página ustedes van a crear un usuario con su correo electrónico y su contraseña. Para que la página les permita seguir con el agendamiento de citas, les van a pedir el código del formulario de DS-160 que previamente llenaron. Ustedes tendrán que elegir ciertos parámetros dependiendo del lugar donde ustedes vivan. En ciertos países la embajada les envía su visa a su casa. En Ecuador nosotros tenemos que dirigirnos a ciertas oficinas a las cuales la embajada envía los pasaportes con sus visas. En la página donde les dije que ustedes tienen que crear su usuario, su contraseña, etcétera, ahí ustedes van a tener que escoger un lugar en el cual ustedes van a ir a retirar su visa en caso de que haya sido aprobada. En esta página ustedes van llenando la información que la página les va pidiendo y una de esas cosas es realizar el pago por su agendamiento de cita, que son $160. Cuando ustedes ya realicen su pago por agendamiento de cita, el sistema les permitirá agendar su cita, efectivamente les permitirá escoger qué fecha ustedes tendrán su cita en la embajada.
Las preguntas más comunes en la embajada. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Viaja solo o acompañado? ¿En qué fechas va a viajar? ¿En qué trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en este lugar? O en su defecto, si es que estudian, ¿qué estudian? ¿Dónde estudian? ¿Quién va a pagar sus gastos? ¿Se han visitado Estados Unidos previamente? ¿Por cuánto tiempo se piensan quedar? Realmente estas preguntas son las más comunes para este tipo de visado, pero también depende de su circunstancia en particular. Si es que ustedes ya han estado en Estados Unidos previamente, quizás les pregunten otras cosas. O en su defecto, si es que previamente les negaron una visa para viajar a Estados Unidos y en este momento están solicitando nuevamente, es importante que ustedes analicen qué requisitos les faltaba en ese momento y ahora para esta nueva presentación en la embajada, ustedes estén preparados para las preguntas que les puedan hacer basados en ese requisito que a ustedes les faltaba. Ahora voy a resolver dos de las dudas más comunes que existen en torno a solicitar una visa de turista para Estados Unidos. Una de ellas es cuánto dinero necesitan tener en su cuenta bancaria para que ustedes les puedan otorgar una visa de Estados Unidos y pues demostrar solvencia económica. Realmente para esta pregunta no hay una respuesta concreta porque la embajada no ha dado ninguna notificación o no ha emitido ninguna información oficial que diga que los postulantes deben tener, no sé, $15,000, $20,000, $1,000,000, $10,000, etcétera. Realmente no hay un pronunciamiento oficial al respecto. Sin embargo, la embajada sí ha notificado que los postulantes deben demostrar lazos a su país de origen, que deben demostrar que su viaje será temporal y tener la solvencia para poder solventar sus costos en Estados Unidos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que una persona puede tener en su cuenta bancaria, no sé, $1,000,000, $2,000,000, etcétera, pero no puede demostrar tal vez que su viaje es temporal, quizá vendió todas sus propiedades, su auto, su casa, etcétera, para poder solicitar una visa y no demuestra que su viaje será temporal. Entonces no está demostrando todos los parámetros que la embajada necesita para poder otorgar una visa. La verdad es que ustedes ni siquiera necesitan llevar sus extractos bancarios a su cita en la embajada. Si es que desean, pueden hacerlo, obviamente, pero recuerden que eso no les va a garantizar que ustedes puedan obtener su visa de turista. En la gran mayoría de casos, ni siquiera les van a revisar y si es que los revisan, les repito nuevamente, no es una garantía que les vayan a dar una visa. Ustedes no solamente necesitan demostrar que tienen montones de dinero en su cuenta bancaria, porque en realidad no necesitan tener montones de dinero. Tienen que demostrar que ustedes pueden costear sus gastos en Estados Unidos mientras van a estar ahí, ya sea que van a estar una semana, ya sea que van a estar un mes, etcétera, que ustedes se pueden costear sus gastos durante el tiempo que van a estar allá, que ustedes tienen lazos en su país de origen y que su estancia será temporal, es decir, que le van a dar un buen uso a la visa que están solicitando. Algo que siempre les digo y les dije en mi Instagram cuando hice un en vivo y siempre lo menciono, es que toda su aplicación tiene que tener coherencia, tiene que tener concordancia. Es decir, les pongo siempre este ejemplo, ni Donald Trump, ni Mark Zuckerberg, ni todos estos multimillonarios se van de vacaciones por 6 meses, un año, etc. Entonces, las personas que no tenemos esos ingresos tan exuberantes, no podemos decir que nos vamos a ir de vacaciones 6 meses. No con esto les quiero decir que no se pueden quedar 6 meses bajo este tipo de visa, sino que les digo que su aplicación debe tener concordancia y debe tener coherencia. Si es que ustedes van a hacer un curso, una actividad en la que ustedes puedan justificar que efectivamente se quedaron ese tiempo, pues no hay ningún problema. La segunda duda más común en todo este proceso es ¿cuánto tiempo se está demorando para poder agendar una cita para solicitar la visa de turista? De acuerdo a su localidad, de acuerdo al país en el que ustedes vivan, ustedes pueden revisar esto directamente en la página oficial de la embajada. Ustedes escogen la ciudad y el tipo de visa y ahí les va a aparecer un número aproximado de días. En algunas localidades les va a salir más de 400 días de espera, más de 300 días de espera, etcétera. Pero algo muy importante es que ustedes recuerden que esto es únicamente una aproximación. Si es que ustedes realmente quieren solicitar una visa de turista para Estados Unidos y cumplen los requisitos, yo les sugiero que empiecen a hacer el proceso para que pues no tengan que esperar más tiempo. Cuando yo iba a hacer mi proceso, recuerdo haber revisado este tiempo aproximado y me salía más de 400 días de espera y cuando ya efectivamente yo hice mi proceso, solicité mi visa en julio del 2021 y me dieron la cita para abril del 2022. Así que en resumen, pues les puedo decir que no sabrán el tiempo exacto hasta que ustedes realmente hagan el proceso por ustedes mismas.
Consejos para sacar la visa de turista para Estados Unidos. Ya les he dicho varias veces en este video, decir la verdad. Cuando ustedes dicen la verdad, realmente no tendrán que estar acordándose de tal vez alguna mentirilla que dijeron antes, previamente. Entonces, siempre decir la verdad. Responder solo lo que les preguntan, y para eso ustedes necesitan ir preparados. Por eso yo les sugiero que literalmente con papel en mano y un esfero escriban, redacten todo lo que ustedes van a decir. No porque ustedes vayan a mentir, sino porque inevitablemente ustedes van a estar nerviosos, entonces es muy importante estar preparado, ya sea que ustedes organicen si es que van a ir primero a Disney, si es que van a ir después a Las Vegas, o si van a ir primero a Miami, no sé, a donde sea que ustedes vayan a ir, organicen sus ideas, prepárense de tal manera que su entrevista sea todo un éxito. Brevemente les quiero comentar que he elaborado una guía de información en lo que se refiere a la visa de turista para Estados Unidos, en la cual ustedes van a encontrar consejos, mitos y dudas frecuentes en la visa de turista, una sección exclusiva con las preguntas que son más comunes para este tipo de visa, de tal manera que ustedes tengan un espacio y puedan responder de acuerdo a su situación personal, y consejos para su solicitud de visado e información en general al respecto. Si ustedes desean adquirir esta guía, la pueden encontrar en el link de la cajita de información. Otro consejo que les puedo dar sin duda alguna es que se aseguren de que están llevando todos sus documentos, y para eso les puedo decir que revisen el correo electrónico que les va a llegar un día o dos días antes de su entrevista en la embajada. Ustedes van a recibir un correo electrónico con sugerencias y pasos que deben seguir para su presentación en la embajada. Entonces ahí ustedes pueden revisar los requisitos e información en concreto que ustedes necesitarán, así que es muy importante que ustedes lleven todos los documentos. Un consejo muy importante es en las fotos, principalmente si es que ustedes agendan su cita en la embajada, no sé, en un mes y les dieron su cita para 7, 8 o 9 meses después. Es importante que ustedes se tomen fotos de acuerdo a cómo les solicita la embajada, a cómo les pide el sistema. Pero también ustedes recuerden que las fotos que ustedes tienen que presentar son fotos que deben ser tomadas con 6 meses o dentro de los 6 meses a su presentación en la embajada. Es decir, si es que ustedes solicitaron su cita en X mes, ustedes van a subir una foto en el sistema cuando están llenando el formulario de S-160, pero si es que les dieron su cita para después de mucho tiempo, después de 6-7 meses, ustedes para cuando se presenten a la embajada tendrán que tener nuevas fotos. Por esa razón mi consejo es el siguiente: cuando ustedes van a subir apenas su aplicación al formulario DS-160, ustedes pueden tomarse las fotos en casa, obviamente con los parámetros que solicita la embajada, pero cuando ustedes ya van a presentarse en la embajada y tienen que llevar las fotos físicas, sí les sugiero que vayan a un estudio fotográfico para que les tomen las fotos con una mejor calidad. No intenten pretender que son perfectos, que ustedes no están nerviosos en lo absoluto ni nada por el estilo, porque los oficiales consulares saben que ustedes están nerviosos. Sin embargo, ustedes pueden controlar o no dejar que los nervios les dominen si es que ustedes se han preparado. Así que lo que les puedo sugerir es que ustedes acepten que están nerviosos y se preparen con anticipación para que de cierta manera ustedes puedan controlar los nervios, de tal manera que ustedes controlen a sus nervios, no los nervios les controlen a ustedes. No lleven bolsos, no lleven carteras, mochilas, si es que van a utilizar un cinturón, una correa, intenten utilizar ropa en las cuales no necesiten estos accesorios, porque simplemente va a hacer que su proceso se retrase. Que llevan carteras, bolsos, mochilas, tendrán que ir a buscar un lugar en el cual puedan dejar sus pertenencias, que fue lo que me sucedió a mí. Si es que llevan cinturones, les van a dejar retener eso. Si es que llevan monedas también, entonces realmente solo vayan ustedes y sus documentos para facilitar el proceso. En lo que se refiere a la vestimenta, sí les recomiendo prestar atención a lo que ustedes van a utilizar para ese día. Yo utilicé exactamente este mismo outfit. Si yo pudiera mejorarle algo a este outfit, tal vez sería utilizar botines más cómodos, porque estuve parada aproximadamente entre 2 o 3 horas, entonces realmente sí fue bastante incómodo. Adicional a eso, como les había comentado, no pude ingresar con este bolso que fue exactamente el que llevé, así que me cambiaría los botines, iría con unos botines bajos y llevaría únicamente mis documentos. Algo muy muy importante es que no compren sus vuelos si aún no tienen su visa aprobada. El hecho de que ustedes hayan comprado sus vuelos no les garantizan absolutamente nada el que les vayan a aprobar la visa, así que de verdad no compren. Lo que sí les puedo sugerir es que se den una ojeadita en cuanto a precios, para que ustedes más o menos tengan una idea, porque a mí no me lo preguntaron, pero sí le preguntaron a una señora que estaba delante mío que cuánto costaba su vuelo para Disney, así que ¿por qué no darse una revisadita? Si les aprobaron la visa, el oficial consular se va a quedar con su pasaporte, porque en su pasaporte es donde ellos pegarán, estamparán su visa para Estados Unidos, y pues también ellos les van
van a entregar una hoja con instrucciones generales. Ustedes ya en este momento tienen que estar pendientes a su correo, que les va a llegar la notificación para cuando ustedes puedan pasar a retirar su visa. Ahora sí, ¿cómo fue mi experiencia durante este proceso de cómo sacar una visa de turista para Estados Unidos? Y la verdad es que yo realicé todo el proceso por mí misma. De cierta manera, yo ya tenía una cierta experiencia, un conocimiento previo, porque yo había sacado una visa J1 previamente, porque fui au pair en Estados Unidos. Hice todo el proceso y en julio del 2021 agendé mi cita para abril, que era la fecha más cercana disponible para abril del 2022. Ya que iban a faltar unos días para que me toque mi cita en la embajada, me puse a ver videos y la verdad es que sí me puse un poco nerviosa, porque todos los videos decían que la información que consta en el formulario de S-160 es la misma que uno tiene que decir cuando uno se presenta en la embajada, pero en mi caso yo ya ni siquiera me acordaba lo que puse en ese formulario, porque yo llené mi formulario como casi un año antes. Por esa razón es que les di el consejo previo de que hay que utilizar el sentido común. Mi información en ciertas cosas, en ciertos aspectos, ya había cambiado a esa época, entonces simplemente dije, voy a decir la verdad. Mi cita era a las 7:30 de la mañana y yo fui con bastante tiempo de anticipación y pensé ser la primera porque dije, aún estamos en pandemia y así, pero no, había un montón de gente. Yo era entre las últimas y la verdad es que aquí ni siquiera seguí mi propio consejo, porque la vez anterior que yo tuve una cita en la embajada, yo llevé mi mochila y me permitieron dejarla ahí en la embajada, pero esta vez ya no. Yo llevé una cartera súper pequeñita y no me dejaron pasar con esa. Tuve que ir a buscar a una señora de un puestito de empanadas para encargarle mi bolso y yo poder seguir. Así que de verdad solo vayan ustedes y sus documentos. A lo que me refiero con documentos es a todos los documentos indispensables: pasaporte, foto, formulario de S-160, etcétera. Y también les sugiero llevar un documento adicional de identificación. Una vez dentro de la embajada me hicieron algunas preguntas. La verdad yo sentí que en mi caso sí se demoró más que con otras personas, pero yo creo que fue porque yo ya estuve en Estados Unidos y más que preguntarme cosas a mí, como que se pasó más tiempo el oficial consular revisando la información en la computadora más que haciéndome preguntas. Entonces realmente cada caso es un mundo. Entonces lo que me preguntaron a mí fue renovación y yo le dije no, es este tipo de visa es primera vez. Él pensó que era renovación porque mi pasaporte ya tenía un sticker en la parte de atrás, pero era por otro tipo de visa, ¿no? Entonces ahí le dije, no, es primera vez para este tipo de visa. Entonces él ya se dio cuenta que yo ya había estado en Estados Unidos y pues le dije que había sido au pair y me dijo, ¿cómo fue tu estancia en Estados Unidos como au pair? Yo recuerdo haberle respondido, fue la mejor época o la mejor experiencia de mi vida. Me preguntó en qué trabajas, cuánto ganas, a dónde vas a ir. Me preguntó, ¿piensas visitar a tu familia de acogida? Y pues yo le dije, la verdad no lo tengo planeado, pero si se da la oportunidad, ¿por qué no? Me preguntó que cómo hice el proceso para quedarme tanto tiempo, porque le expliqué que yo estuve más de 2 años por el tema de la pandemia, hicieron una extensión especial y todo eso. Realmente él fue muy honesto conmigo y me dijo, realmente no conozco mucho del programa, de las reglas, etcétera, por esa razón te lo pregunto. Y pues yo le expliqué todo este tema de las reglas y todo el tema de la extensión especial, el tiempo que estuve, etcétera. También me preguntó si me había olvidado un formulario que se necesita dentro del programa au pair cuando ingresé a Estados Unidos, y le expliqué que no fue cuando ingresé la primera vez, sino cuando me fui de vacaciones a Canadá, etc. Realmente eran preguntas muy específicas para mi experiencia de cuando yo ya estuve en Estados Unidos previamente. Me preguntó más detalles acerca de todos los trabajos que yo le mencioné que tenía. Me preguntó detalladamente cuánto ganaba en cada trabajo. Y eso fue todo. Listo, tu visa fue aprobada. Como les dije, fueron pocas preguntas, pero yo sí siento que en mi caso se demoró un poco más que con otras personas, pero fue básicamente el oficial estaba revisando información en la computadora. Así que no se preocupen, tengan calma, que les irá bien. Pocos días después, creo que fue 6 días o una semana máximo, recibí un correo de la embajada diciendo que mi visa ya estaba lista para ser retirada. Y pues nada, si es que dicen la verdad y van preparados, realmente no hay nada que temer. Y recuerden que si es que quieren ser au pair en Estados Unidos, así como yo también lo fui hace poco tiempo, lo pueden realizar a través de mi empresa, LRL. La información la pueden recibir a través de intercambioslrl.com, que el link estará en la descripción de este video. Recuerden que solo está disponible para aplicantes desde Ecuador y Perú. Espero que este video les haya sido útil. No se olviden suscribirse a mi canal, que me ayudarían un montón. Si es que están solicitando la visa de turista para Estados Unidos, déjenme saber en los comentarios cuándo será su cita en la embajada, o si es que ya tuvieron su cita, cómo les fue. Gracias por haber estado aquí conmigo. Será hasta un próximo video. Adiós.